Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo hacía que nos enseñaba un paquetito de kit? Y bueno, me hace muchísima ilusión. Son unos kits de MyBobin que no he abierto y me llegaron ayer, con lo cual sé lo que hay porque lo he pedido yo, o sea, lo he elegido. Y bueno, llegan dentro de este sobre, que es lo único que he hecho, sacarlo, ¿vale? Llegan este sobre y, aunque no se aprecia mucho, mirar, tiene un decorado navideño de copitos de nieve, pero es muy, muy sutil. Se ve más al natural, pero bueno, mirar, que MyBobin siempre nos envuelve los pedidos en... Bueno, a mí alguna vez me ha llegado sin envolver, pero bueno, que han llegado muy bien protegidos, o sea que no hay ningún problema. Y bueno, son unos kits que he pedido de varias marcas diferentes, creo que cada uno es de una marca diferente, me tiene que llegar otro pedido porque había unos que estaban agotados y me súper encantaron y dije, tienen que ser para mí. Y volví a hacer un pedido justo a los 3 o 4 días porque habían llegado las cositas que yo quería, ¿vale? Bueno, pues bueno, antes de empezar, os quiero comentar. No sé muy bien cómo va, pero hay un club de amigas en MyBobin en el que si vosotras entráis a través del enlace que yo os voy a dejar en la cajita de información, y os inscribís como amigas mías, que nadie os va a cobrar nada, ¿vale? Eso que quede muy claro, pues recibís regalos y descuentos y son beneficiosos, creo que tanto para la que se apunta como la que no, pero es gratuito totalmente, o sea que si alguna quiere ser mi amiga en el club de amigas de MyBobin, pues yo os voy a dejar, no sé si os lo dejaré por pantalla. Bueno, no, no, por pantalla no. Os dejaré el enlace en la cajita de descripción, tanto al club de amigas como a cada uno de los kits que hay aquí, que yo creo que os van a encantar. A mí me encantaron. Y pues si os apuntáis, si vais a hacer alguna comprita y lo hacéis por medio del club de amigas, pues creo que os lleváis. Ahora mismo no lo sé si en el momento de editar el vídeo, si los descuentos os lo pongo por pantalla. Pero como es gratuito, pues vosotros dices, voy a ser amiga de Paloma. Os metéis en el club de amigas y cuando vayáis a hacer las compras os lleváis un tanto por ciento de descuento o un cupón de descuento, cosas así. Y deciros que hacía mucho que yo no entraba en MyBobin porque sabéis que ahora estoy sacando una oposición y bueno, aunque sigo estudiando a tope porque mi examen es el 13 de noviembre, sigo estudiando a tope, pero... De verdad, todos los días me llegan descuentos. Y cuando hago pausas para descansar, porque también tengo que descansar, pues me tiene loca esta página, la verdad. La verdad que siempre me ha gustado MyBobin, pero bueno, pues voy a enseñaros los kits que he cogido. Bueno, pues vamos con el primero. Y sale por aquí. Es un kit de la marca Oven. Y mirad qué preciosidad. Llevo detrás de este kit muchísimo tiempo. Ha habido algunas veces que estaba agotado, otras que lo iba dejando en el carro y no lo cogía. Pero es que es Castilla-La Mancha. Miradlo aquí. ¿Cómo no iba a coger un kit de Castilla-La Mancha cuando mis padres son de Castilla-La Mancha y yo vivo en Castilla-La Mancha? Aunque yo soy de Madrid, pero pues mi corazoncito está dividido porque mis padres Castilla-La Mancha y yo vivo en Castilla-La Mancha, pues no podía ser de otra forma, tenía que cogerlo. Y bueno, es que me apasionan las amapolas. Cuando en primavera la carretera, bueno, quien lo conozca, la carretera de Toledo a ambos lados, hay unos campos extensos de amapolas rojas, ¡buah! Preciosas, me encanta. Y bueno, pues el molino de viento, que yendo al pueblo de mis padres, pues siempre se ven molinos de viento.
de Don Quijote, que salen en Don Quijote de la Mancha, y bueno, pues tenía que ser mío, ¿vale? No es muy grande, mirar, es de 20 por 20, y bueno, pues nos dice que incluye a Ida número 16 y tiene 27 colores, y bueno, que nos incluye también la aguja. Estos kits de la marca OVE, no, vamos, quedan fenomenal. Yo todavía no tengo muchísimos, muchísimos, pero yo creo que todavía no he empezado ninguno de la marca OVE. Yo creo que no. Bueno, pues tengo uno ahí que en cuanto acabe mis oposiciones, sí que quiero empezarlo. Bueno, pues. Tengo uno de Oven que quiero empezar, que es uno de una ballenita que está montada en una moto. Mirad qué bonito. ¿Veis? Todo el punto, o sea, este se tiene que hacer súper rápido, porque toda la parte de atrás, desde aquí para arriba, todo es medio punto. Y bueno, punto lineal, por lo que veo, llevan algunas de las ramitas de las. Yo creo que aquí no lleva, o si lleva, lleva, sí lleva poco. Y luego ya, pues las aspas del molino. ¿Vale? Bueno, le dejamos aquí. ¡Oh, qué colorido más bonito! ¡Uf, qué chulo! Bueno, pues mirad. Aquí solo hay un color, el color negro. Ah, mira, este viene diferente. No, los otros que tengo yo creo que no eran así. Y bueno, viene doblado el hilo. Y tampoco me voy a entretener mucho. Son colores preciosos. No podía ser de otra forma. Los rojos de las amapolas, marrones del molino, los azules del cielo. Y mirar qué gama de verdes de todas las ramitas de las amapolas y el campo. ¿Vale? Estos son los hilos. Y bueno, voy a quitar la agujita de aquí. Bueno, como veis, es un trabajo que no es muy grande, no es pequeño, pequeño tampoco, pero bueno, es cuadradito todo de 20 por 20. Y el esquema, que como ya os he enseñado muchos, muchos esquemas, ese que oís es mi perro, que me ven aquí en el porche y quieren entrar. Pero es que si no, es en color, yo juraría que los Oven no eran en color. No lo sé. Bueno, se ve súper bien, grandísimo. Y me encanta. Lo único que no me gustan de estos gráficos es lo único, es que el punto lineal viene junto con el punto de cruz y hay muchas veces que se tapan algunos símbolos de abajo y no se llegan a apreciar bien. Pero vamos, que esto pasa en muchísimos otros gráficos. Pero se ve perfectamente, el papel es de estos que se puede tachar perfectamente. Y bueno, por lo que veo hay cruces enteras, hay medio punto, que os lo he dicho, que haya dos y a una hebra. Y ya está. Sí, cruces enteras y medio punto. Y luego creo que aquí hay. A punto, bueno, aquí lo tenéis, el punto lineal, ¿vale? Y bueno, no me voy a entretener porque esto es muy sencillo y es más de lo mismo. Vamos a por el siguiente. Bueno, pues el siguiente es de la marca Panna. De esta marca, aparte de tener ya unos cuantos, ya he cosido. He terminado dos de ellos y otro que llevo en proceso. Uno de ellos no os lo he enseñado, os lo tengo que enseñar. Os pondré por aquí, si me acuerdo, enlaces, porque terminé el de. Eran unas manoplas para mi sobrina Sofía y yo creo que os hice el vídeo de cuando lo terminé, creo, supongo que sí. Os lo pondré por aquí arriba. Y del otro que he terminado. Pues os tengo que hacer el vídeo de mis impresiones. La verdad que mis impresiones son muy buenas, ¿eh? Es una marca que me gusta cómo queda, no me disgusta el hilo ni nada.
Voy a abrirlo y ahora seguimos hablando. Bueno, para empezar, decir que se abre el plástico mejor que el de Oven, porque el de Oven me ha costado un poquitín, ¿vale? Este se abre mejor. Y bueno, pues mirar qué cosa más preciosa. De este hay otro, donde la furgoneta es en tonos rojos, que también me lo voy a coger en cuanto pueda. Para el mes que viene me cojo el rojo. Pero este, soy la tontita del otoño, pues ¿qué vamos a hacerle, no? Y este pues era el primero que tenía que coger. Viene ahí las calabazas, un par de calabazas, las manzanas. Y como que han estado en el campo, ¿no? Recogiendo estos frutos. Y mira, está pues el sombrero de la señora, la mantita donde se han tumbado. Bueno, aquí hay unas botas, frutas, o sea, como una plantita. Lleva ahí la jaula del pájaro, una garrafa de estas, una dama juana se llaman por aquí, y girasoles. Y bueno, me gusta muchísimo este cuadro. Está ahí el perrito esperándola a que suba y es una monería, la verdad. Y bueno, el otro día os he dicho que era en Aída 16, que es mi favorita, mi favoritísima, y este mide 28 y medio por 20, tampoco es una cosa exagerada, ¿vale? La marca Panna tiene hilos Gamma y Oven no lo sé porque lo he pasado tan deprisa. Bueno, pues no he conseguido encontrar la marca de hilos si alguna lo sabe, que lo ponga. Yo apostaría porque son también Gamma como el Panna, pero no lo he encontrado por ningún sitio, ¿vale? Tampoco tiene mucha importancia. Ay, quería enseñar, digo, a ver si sale el cochecito. Yo les digo a mis amigas que en otra vida debí de ser mecánica o algo, porque me encantan los que llevan coches. Y luego en la realidad no tengo ni idea de coches. Y cuando veo un coche por la calle, tú me preguntas qué marca de coche y te digo era blanco o era negro. Pero no me pregunten más, ni marca, era blanco y pequeño, más o menos. Pero esa es mi descripción de los coches, pero no sé. Porque unos kits que estoy haciendo también de la marca Leti, bueno, que estoy haciendo, hice el año pasado uno para Navidad, también era de cochecitos. El kit rojo de Lucas, sí, el del coche rojo también, o sea, que no sé, porque me ha dado a mí por pedir. Mirad, de aquí tengo este, que ya os lo enseñé cuando lo compré. Y tengo este. Este es muy chulo. Y este lo tengo en favoritos desde hace muchísimo tiempo, este también y este también. Pero bueno, poco a poco, poco a poco. ¿Veis? Y estos sí son hilos gamma. Vale, bueno, pues nada. Por aquí tenemos el esquema. Este tipo de esquema es mi favorito. No por lo grande, porque lo grande es muy aparatoso para mí, me gustaría más por folios, aunque luego me da rabia cuando se queda a la mitad una cosa en un folio y otra en otro, la verdad que lo tengo que reconocer, pero es que, bueno, no sé qué deciros, porque me molesta eso, pero luego a la vez es muy, no sé, bueno, el caso, así es mi tipo de gráfico favorito, el que viene. No es en blanco y negro, pero no viene pintado el cuadrito. Viene el símbolo en color. Estos son los que más me gustan. Me encantan. Así me gusta muchísimo. A ver. Y aquí, por lo que veo, ¿veis? Esto es lo que yo digo. Esto es una maravilla, porque te viene aquí para hacer las cruces, aunque te marca el punto lineal también, pero. Ahora abrimos y ahora vemos claramente por dónde va el punto lineal. Aunque aquí nos dice el color que tenemos que usar en cada sitio, mirar, aquí han puesto como las cruces en un tono, ¿veis? Como mucho más clarito. Espera, a ver si lo pongo así. ¿Veis? Son mucho más pronunciadas aquí que aquí. Entonces se ve claramente aquí por dónde va el punto lineal y aquí solo consultamos lo que es el color. No sé, a mí me gusta así, cuando los ponen así por una parte para que tú puedas hacer el punto lineal y por otra las cruces, está genial. Estos esquemas me gustan. La tela,
Es de una calidad. Uy, esto yo creo que se ha ido a 18. Pues no sé, pero yo juraría que se ha ido a 18. Sí, esto se ha ido a 18 seguro. Bueno, pues también en blanca, me gusta mucho. Creo que esto es la marca, lo voy a pegar aquí en una esquinita. La marca Gamma, además sí se nota la aguja y todo. Esto es una aguja 28. Pues esto no había caído yo. Me gusta más la 16, pero bueno, tampoco vamos a ser remilgados. Cuando he sido yo la que lo he decidido. Ah, pues no. Pone el kit, incluye cañamazo tupido, gamma K16, aguja. Pues yo me estoy haciendo entonces. Me estoy haciendo aquí una película, montando una película que no veas. Y bueno, tiene cruces enteras, medias cruces. Uy, tiene bastante. Mirad. Nudo francés. Y bastante punto lineal, que haya dos hebras y a una hebra. Y las cruces también son a dos hebras y a una, pero bueno, esto sabéis que lo voy a extender, que ya a mí me resulta un poquito pesado este tema. Y a ver, mirad. Gama de colores. Estos sabéis que vienen sueltos. Ah, mira, aquí los han atado. Y nada más deshacer el nudito que les han hecho aquí. Hay que sujetarlos aquí el agujerito porque si no se sale la hebra. Mirad qué color tan bonito de aquí. Qué chulo. Vamos a poner aquí al lado. Mirad, pues los tonos verdes, azules del sombrerito y de los zapatos. Y aquí, pues el resto de colores, los verdes, marrones. Zarco, oh madre. Y el resto de colores, muy bonito. Y bueno, pues nada que decir de este, vamos al siguiente. Bueno, vamos a por el siguiente. Esta es una monada. Este es de la marca, no sé si es Adriana o Andriana, no me acuerdo. Mirad, qué cosa más bonita. Es un zorrito que a mi hija y a mí nos encantan. Y yo los vi, no los había visto nunca. Vi este y luego había otro que iba como paseando con un pastel, una tarta en la mano, también con hojitas caídas. Ese también creo que es un diseño súper sencillo de realizar. Lleva mucha media cruz y bueno, luego solo lleva relleno en lo que es el zorrito y me gustó muchísimo. Está con una cara de felicidad tomando pues yo que diría un té con miel. Esto es un tarrito de miel y calentito. Está ahí con su mantita o su bufanda por encima y a mí me encanta, precioso. Y como veis, no he cogido ninguno que fuera excesivamente grande, 18 por 22. Y bueno, está hecho en Rusia y nos pone aquí diseñado Daria Slesareva y luego artista Daria Sidorova. Bueno, pues muy bien por ellas porque lo han hecho muy bien. Y bueno, que el kit consta, bueno, cuando pone hilo dental a mí me hace una gracia de verdad, para bordar 19 colores, esta es en Aida 14. Y gráfico y la aguja. Dice, no hay fecha de caducidad. Ah, es de MP Estudia. Puede enviar sus comentarios, sugerencias y quejas a MP Estudia. Vale, es que he pedido otro de Adriana, pero me viene en el siguiente pedido. Es MP, joder, sí, bueno, claro, es que está en ruso. MP Estudia, digo yo de Adriana, madre. Qué cabecita, pues nada, es un kit de MP Estudia. Y bueno, vamos a. De MP Studia tengo que le compré a Tati, de los kits de Tati, una Alicia en el País de las Maravillas que se hace en Canvas, pero no he hecho todavía ninguno. Bueno, el plástico se quita fenomenal. Y, ah, mira, la misma portada hace de gráfico.
¿vale? Bueno, sacamos el... Posiblemente, aunque la tela se ve una calidad muy buena, no lo haría en esta tela, porque al verse tanto, o sea, que no va con cobertura total, seguramente que use una lugana. En un color tostadito o así, creo que puede quedar muy bien. En un color tostado, pero que destaque el tronquito y todo, pondré los colores por encima y no lo voy a hacer en esta Aida. O sea que está, la verdad que se nota, vamos, que está muy bien, pero no la voy a usar para esto. La guardaré, aquí viene la agujita y bueno, pues se parece mucho al de Oven, al primero que he sacado, el organizador. Seguramente que estos así tan pequeñitos los vaya a cambiar y le voy a, pues lo veo muy endeble y yo tiro de aquí para coger la hebra y los voy a poner en los de madera que le cogí a Tati. Mirad, qué bonitos los colores. Parece mentira que un dibujo tan pequeñito pues lleve pues 19 colorcitos. Y bueno, ya os digo que el esquema viene aquí detrás. Y bueno, no me he mirado nada, pero viene en inglés, no viene en, porque aquí pone español también. Pero luego por dentro, pues como que no. No, no, no. Ah, sí, leche, sí. Ah, no, no, no. 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 El uno que dice que son dos hebras, será a cruces completas. Una hebra de media cruz, el 2. Ay, nos dice el ángulo que tenemos que, si es así o es así, eso es súper importante. Una hebra de punto para punto lineal, ¿no? Es el 3, sí. El 4, dos hebras, punto lineal, y el 5, una hebra, aquí, para nudo francés. Vale, pues está muy bien, ¿sabes? Se ve clarísimo, perfecto, blanco y negro, y bueno, pues nada más que decir, que estoy súper contenta con mis tres kits, que en cuanto acabe mis exámenes, pues me pondré a la tarea a tope con el punto de cruz y con el password, que tengo muchas ideas en la cabeza, tengo muchos tutoriales que enseñaros y que bueno, que Hakuna Matata vive y deja vivir. Y un saludo a toda la gente de La Palma, que menudo papelón. Menudo papelón tienen los pobrecitos. Un saludo y qué paciencia. Es lo único que os queda. Tener paciencia y que por favor lleguen las ayudas lo antes posible y que puedan vivir en paz. Besitos. Adiós.